Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer, realmente es un placer para mí y un honor hablar acá en este coloquio. Me gustaría contar ciertos trabajos que hizo Mariam Mirzakhani de su tesis. Salen tres papers, uno que es sobre volumen de Val Peterson y geodésicas simples. Básicamente vamos a hablar sobre todo sobre ese. Después hay otro que no entiendo nada de lo que dice, así que la parte se complica un poco más, pero tiene que ver con esto. Y las charlas van a ser independientes, hoy y mañana va a ser independiente y el viernes vamos como a juntar todo. Entonces me gustaría así como hacerlo como que la mayor cantidad de gente posible pueda seguirme, así que vamos a tratar de que sea fácil. Y hay muchas cosas que toco bastante de oído, así que pregunten, porque capaz que estoy diciendo un bolazo importante. Bueno, vamos a empezar con algo fácil, la definición de superficie. Entonces, S es una superficie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos cartas locales, o sea, tenemos un cubrimiento, ¿sí? Y tenemos para cada elemento del cubrimiento un homeomorfismo a R2 sobre su imagen, obviamente, sobre un abierto de R2. ¿Sí? Esta es la definición. Y lo importante acá es que el cambio de carta sea diferenciable. Entonces tenemos acá el gran dibujo que todos vimos alguna vez. Tenemos U y B, dos abiertos. Tenemos acá phi U. Tenemos acá el phi B. Y la intersección, podemos ir para un lado o para el otro, no sabemos cuál elegir. La cuestión es que la elección es diferenciable. O sea, si agarro de acá y voy para acá y después vuelvo por la otra, me queda una función diferenciable. Esa es la definición. Diferenciable. ¿Sí? Esto es la función que hace esto. Bueno. Entonces, bueno, cuando tenemos superficies, tenemos lo que se llama el género. Básicamente lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una curva en la superficie. Por ejemplo, esta. Una curva simple, entonces sea. Es una superficie. Y gamma, una curva cerrada simple. Sí, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esa curva cerrada simple? Podemos mirar el complemento. Cortamos por ahí y vemos qué queda. ¿Sí? Entonces, básicamente, moralmente hay dos posibilidades. O separan dos componentes conexas o no. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una curva que no separe. Y ahí repetimos el proceso de vuelta con la nueva superficie que queda. ¿Sí? Y así hasta que cualquier curva se para. Eso, la cantidad de curvas que tuve que usar es lo que se llama el género topológico de la superficie. Entonces, el género topológico de S es el número máximo de curvas simples. Gamma 1, gamma K. Tales que S menos gamma 1 gamma K es conexo. ¿Sí? Entonces, ejemplos. Género, ¿no? Entonces, ¿cómo son los ejemplos? Bueno, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en la esfera? Acá tengo el ejemplo. Acá en la esfera, cualquier curva, sí. En la esfera cualquier curva cerrada simple que yo agarre va a cortar en dos, ¿no? Así que no puedo, no hay ninguna curva, ¿sí? Cualquier curva se para, así que el género es cero. Así que esto acá me queda g igual a cero. ¿Sí? Después, por ejemplo, puedo hacer algo un poquito más complicado. Una cosa así, yo qué sé.
Acá, esto es como una especie de tubo, pero que tiene dos patas, ¿no? Tiene como tres patas así. Eso también tiene género cero. Acá cualquier curva también se para. Si le agarro acá, se para en un disco adentro, y es lo que queda afuera. Y si agarro acá, se para en un anillo, de un lado. Esto igual también tiene género cero. Bueno, género 1 ya sabemos qué es, ¿no? El toro tiene género 1. Y también lo mismo, ¿no? Lo importante es si empiezo a agregar como pinchaduras, también empieza a tener género 1, ¿no? No importa las pinchaduras como que yo la agregue. ¿Sí? Género 2. Y está, podría pasar que tuviera género infinito. Y está, y acá de vuelta. En el tema de las pinchaduras, como que no cambia el género. Entonces hay un teorema que creo que es, no sé si como lo voy a enunciar, es de los 50, o sea, es tarde, pero digamos, ya se conocía más o menos de los años 20, supongo. Clasificación de superficies, ¿no? El género determina únicamente la topología de una superficie cerrada sin borde, compacta sin borde. Sí, cuando agarramos lo que dice el teorema es agarrar una superficie compacta sin borde, si mirás este número, y si vos tenés dos así, si ese número da lo mismo, son homeomorfas las superficies. Entonces, para superficies compactas sin borde, la topología, bueno, la estructura topológica solo queda determinada, alcanza con conocer este número y ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar un poquito más con detalle las curvas simples. Entonces, básicamente ahora, a partir de ahora, vamos a llamarle S sub Gn. Esto es una notación, va a ser la superficie de género G con n puntos pinchados, con n puntos que no están. Esa es una notación nomás. Entonces lo que me gustaría comentar un poquito ahora es estudiar un poquito más profundamente las curvas simples que tiene una superficie. ¿Sí? Esto es, SGN es... esto queda para después. Es la superficie de género G con n puntos eliminados, digamos, o pinchados, digamos. Le sacamos n puntos. Entonces, un pequeño paréntesis acá, que esto va a venir después para el viernes. Curvas simples. Entonces, bueno, está bien, es eso, ¿no? Vos el género es agarrar las curvas simples que tengas, que no desconecten, y eso te va a determinar el género de la superficie, la topología de la superficie, cuántas precisas. Ahora, cuando yo agarro una curva simple, bueno, corto por ahí, me fijo el complemento que me da, y tal, diferentes curvas simples me pueden dar diferentes complementos. ¿Sí? Eso es lo que se llama el tipo topológico de la curva. ¿Sí? S, vamos a llamarle S igual. Curva cerrada simple. Entonces, el tipo de gamma es la topología del complemento, digamos. Es el tipo topológico del complemento. ¿Sí? Entonces, acá... Aquí es importante hacer un par de ejemplos, porque claro, claramente están... Vamos a hacerlo. Acá tenemos un ejemplo interesante. Ah, primer ejemplo, mejor. Antes que esto, el toro. Vamos a agarrar el toro. ¿Sí?
Entonces agarramos esta curva que está acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces claro que vemos ahí el tipo topológico es, bueno, corto por ahí y complemento me queda un anillo, ¿no? Eso más o menos lo sabemos todos, te imagino. Y bueno, cuando agarras la otra también, ¿sí? Ya la otra, vamos a llamarle alfa esto si quieren. Ya, digamos, hay que tener un poco más de imaginación para ver que tiene el mismo tipo, ¿no? Ya esta segunda, digamos, la primera es elemental, la segunda tenés que por lo menos pensar un ratito, ¿no? Entonces, hay una forma, digamos, de hacerlo explícitamente, entre comillas, digamos, que es relacionar una con la otra. Entonces, obviamente, si tenemos un homeomorfismo de la superficie, bueno, pues mejor vamos a ponerlos así, escribirlo mejor así. Si tenemos un homeomorfismo, entonces gamma y f de gamma tienen el mismo tipo, ¿no? Siempre. Esto es general. Sí, simplemente, pues justamente. Sí. Siempre es una curva que no desconecta, ¿no? Solo estás mirando curvas que no desconectan. No, no necesariamente. No, no. ¿Y qué mirás? Porque pueden ser diferentes topologías. Sí. ¿Las mirás todas? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá, por ejemplo, ¿ves? Acá. Esta tiene cierto tipo, esta no desconecta, pero tiene cierto tipo. Bueno, capaz que en una más grande, en este, por ejemplo, ¿no? Esta no desconecta, tiene cierto tipo. Esta no desconecta, ¿tendrá el mismo tipo o no? No sé si es bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Esa es tu pregunta, no? Sí, sí, ¿solo considerabas curvas que no desconectan o cualquier? No, después eventualmente vamos a mirar las que no son periféricas, digamos, las que complemento no es un anillo, tiene una componente que sea un anillo. Pero por ahora, digamos, esto es una cuestión más o menos de definición nomás. Por definición, el complemento de gamma es homeomorfo al complemento de F de gamma, porque F es un homeomorfismo, ya está, eso no hay mucha vuelta que darle. La cuestión es que acá lo que se puede hacer acá es, bueno, tratar de encontrar un homeo que mande uno en la otra. Y ahí es obvio que van a tener el mismo tipo, sin que tengas que hacer, digamos, sin tener que pensar demasiado. Y lo importante es que eso es un mecanismo que es bastante útil, ¿no? Entonces, vamos a construir ciertos homeos de superficies, y la forma de hacer esto es una manera, lo que se dice local, digamos, entre comillas, que es, vamos a construir, vamos a empezar con lo que se llama el twist de Den. El twist de Den, ¿qué es? Es un homeomorfismo del anillo. Es un homeo del anillo, homeo del cilindro, y se puede dar una definición precisa, ahora lo vamos a hacer, pero lo único importante es que vamos a dibujarlo así mejor. Lo importante de este homeo, que vamos a llamarle tau si quieren, lo importante es la cuestión fundamental es que va a mandar una curva vertical, esta va a ser la definición, la va a mandar en una curva que dé una vuelta al agujero del medio y que termine en el mismo punto donde empezó. ¿Sí? Esa es la definición nomás. Se puede hacer una, se puede dar la cuenta, ¿no? Se puede hacer la cuenta, tipo R por el 0,1 y en la altura T girás 2 pi T, algo así. ¿Qué estoy diciendo? Está bien. Capaz que mejor no escribimos la fórmula. Entonces, con este tipo que está acá, lo que vamos a hacer es justamente, lo vamos a enganchar dentro de una superficie, vamos a dar una curva cerrada, vamos a meterle un pequeño anillo a la superficie, alrededor de esa curva, y eso nos va a dar un homeomorfismo de la superficie, porque en los dos bordes de anillo quedan quietos. Así que se extiende a toda la superficie como la identidad, y en el medio hace algo, yo qué sé. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, podemos agarrar acá, agarramos esta curva y agarramos un pequeño anillo que tenga como borde esta curva, ¿sí? Por ejemplo. Y ponemos acá ponemos el twist, acá mismo, en este anillo que está acá. ¿Sí? Y después lo extiendo como la identidad afuera. ¿Sí? Eso me denomina la superficie. Y entonces, por ejemplo, cuando yo le aplico alfa le aplico este twist a la curva alfa, esto es una curva que ahora en este anillo es vertical, así. ¿Sí? Entonces, cuando yo le aplico el twist, ahora me va a quedar una curva. Vamos a hacerlo con rojo mejor. Ahora se empieza a hacer una curva que es así ahora. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, bueno, obviamente la curva roja, lo que era la curva alfa y esta nueva curva tiene el mismo tipo, ¿no? Porque encontramos un homio que mandaba el complemento en los complementos, ¿no? Mandaba una curva a la otra. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es aplicarle otro twist en otra curva. Le aplico otro twist, ahora le voy a aplicar un twist alrededor de alfa. ¿Sí? Vamos a hacer otro dibujo mejor, vamos a olvidarnos de ese para no liberar. Tenemos esta curva que está acá. Y ahora voy a hacer un twist alrededor de esta curva. Esto ya empieza a ser un poquito más fino de dibujar. Y acá está mi anillo, ¿no? ¿Sí? Y esta curva es una curva ahora que hace una cuestión. Esta ya no es vertical acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente, la primagen de la curva vertical, ¿sí? Es una curva que da una vuelta para el otro lado, ¿no? ¿Sí? Así que yo le aplico el twist a esta, en este anillo, pero en la dirección contraria de la curva, me va a reemplazar toda esta vuelta por este segmento. ¿Sí? ¿Ya está? Sí, le aplico el twist, lo que sería alfa a la menos 1, si quieren, en la dirección de alfa a la menos 1. Acá aplicamos el twist en gamma, ¿sí? Y acá lo aplicamos en alfa corrida al revés, ¿sí? para que me desarme la vuelta que tenía dada. ¿Sí? Y está, y esto me va a reemplazar justamente. Tenemos esta parte que está afuera, que da igual, obvio. Y ahora todo esto que estaba acá va a ser reemplazado simplemente por la vertical que prestó. Tac, pronto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces se puede jugar con este tipo de cosas, ¿no? Puedes agarrar una curva que sea una superficie que sea un poquito más complicada, esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vos agarrás y decís esta curva, por ejemplo, que está acá, ¿no? Esta curva no se para. Y vamos a hacer este más cerca porque si no me va a quedar espantoso el dibujo. Esta curva no se para y esta tampoco se para. ¿Sí? ¿Tiene el mismo tipo o no? ¿Sí? Cuando yo corto por esta, lo que me queda es un toro con dos agujeros, ¿no? ¿Sí? Esto lo olvidamos. Y bueno, ahí está. Está bien, pero no es tan fácil de verlo. Es como que cortarlo y abrirlo, sacarlos para afuera, así los agujeros. Pero puedes hacer algo parecido a lo que acabamos de hacer. Agarrás esta curva que está acá. ¿Sí? Hago un twist sobre esta curva de esta. ¿Sí? Para que ahora me dé una vuelta así, haga así, me dé una vuelta así, wink, para atrás. Ahora lo dibujamos. ¿Sí? Y después le hago un twist alrededor de esta para que me cancele esta parte que estaba acá y me queda ahora me queda esta. ¿Sí? O sea, si se fijan lo que hicimos acá es una especie de procedimiento general, digamos. Cuando vos tenés dos curvas simples que se intersectan, ¿sí? Hay un homio que manda una a la otra. Que se intersectan una vez. Cuando vos tenés dos curvas simples que se intersectan una vez, esto te da un homio que manda una a la otra. ¿Sí?
Entonces ahora hago ese procedimiento muchas veces. Con esta curva auxiliar mando esta en esta y ahora mando esta en esta. Se puede hacer el dibujo, es un poco complicado, pero no como sería. Pero bueno, ponemos acá un corocito. Esto se va y ahora aparece, da una vuelta espantosa. Este dibujo va a estar complicado, no se va a entender nada. ¿Sí? O sea, en el fondo lo que me quedó, voy a dibujarlo acá. Es una curva que hace así. Y después va para abajo. ¿Sí? Y ahora hago lo mismo, agarro un anillo acá, agarro un anillo alrededor de esta que estaría al principio, y le aplico la vuelta al revés, me mata esto y me manda esta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá pinta un teorema, que lo cual más o menos ya explicamos. Yo la prueba no la sé, pero más o menos con estos tipos de cosas te la crees. Este es el teorema de Dehn. Y esto debe ser allá por 1920, esto sí. Es cuando vos agarrás una superficie de tipo finito, o sea, una cosa así. Capaz que, no sé, Maxim, vos me corregís. El tipo, que dos curvas sean de igual tipo, es equivalente a que uno pueda encontrar un nombre que manda una a la otra. El tipo de una curva simple, o mejor dicho, vamos a escribirlo en palabras fáciles de entender, o sea, dos curvas tienen igual tipo si solamente si existe un homeomorfismo de la superficie que manda una a la otra. Esto es como recíproco a lo que decíamos antes, esto es un teorema. Es un teorema. Dos curvas. Estas son siempre curvas simples. Entonces, voy a enunciar muy vagamente una cosa que hizo un teorema de Mirzakhani, que no, podríamos hacerlo precisamente, pero no hay necesidad, quedará para el viernes. Sobre esto, que es lo siguiente. Ustedes se fijan acá, ¿no? Entonces, acá en el Vitoro, por ejemplo, básicamente hay dos tipos nomás. ¿Sí? En el Vitoro hay dos tipos. Están las que separan y las que no separan. Nada más. Dos tipos. Y visto, medio que le demostramos, entre comillas. Dos tipos de curvas simples. Las que separan y las que no. Una componente. Que separan y las que no. Las que no. ¿Sí? Entonces, a lo que se fijan, ¿no? Como hay que, a uno como que le da la impresión de que curvas que no separan, parece como que fueran más, ¿no? Porque para que separe, digamos, la única que se te ocurre es esta. ¿Eh? Bueno, trivial. No, no, espera, si todo es no trivial. A partir de ahora todo es no trivial. Sí, perdón. Sí, por eso. Dos tipos de curvas simples, no triviales. Trivial quiere decir, trivial, vamos a hacerlo bien, bien informal, una componente del complemento es un disco. Esta lo olvidamos. Entonces, básicamente, claro, yo qué sé, a mí se me ocurren estas dos que nos separan, la que dibujamos recién. Ahora que separa, se me ocurre esta nomás, ¿no? Ahora hay un truquito que puedes hacer para construir más curvas, ¿no? Que es empezar a aplicar el twist de Dehn. Esta separa, entonces cuando yo le aplico el twist de Dehn a lo largo de esta curva a esta, también va a separar, ¿sí? Esto va a ser una curva que va a ser así. Esto está bueno porque este procedimiento está bueno porque le da uno la idea de que
Al principio uno piensa que las curvas simples son bastante fáciles, pero con el twist empezás como a enrollarlas. Y pueden ser bastante complicadas al final. Esto sería una cosa así. Esta curva también se para. Cuando le aplico el twist a esta, usando esta, me queda una cosa así, ¿no? Uy. ¿Está bien esto? Sí. Ahí está. ¿Sí? Eso no, yo qué sé, no es obvio ver qué se para eso, pero está la imagen de esto por esto, todo eso se para. ¿Sí? Y también yo ya cuando estamos con el juguito, con el coso de enrollar, justamente para que quede claro, ¿no? Si yo empiezo, vamos a agarrar esta, por ejemplo, ¿no? Agarro esta, y yo le aplico el twist usando una de las dos, entonces ahora la nueva curva va a darse una vuelta y volver, ¿no? Como esto, como esto que está acá. Como este dibujo que está acá. Va, hace una vuelta y vuelve. Ahora, si yo le aplico a esta curva, le aplico el twist de vuelta, ¿no? Va a dar una vuelta así, pero también va a hacer dos vueltas ahora sí, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, como las curvas simples pueden ser bastante complicadas, del estilo de esto, ¿no? ¿Sí? Y así cuántas vueltas yo quiera, ¿sí? Y las construís a mano usando el twist, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Mariam? Esto es bien, entre comillas, podemos dar una enunciado formal más tarde. Pero, teorema, si quieren, vamos a escribirlo por acá. Entonces, vamos a escribirlo bien, entre comillas, en el Vitoro, en S2, en el Vitoro. En el Vitoro hay 6 veces más curvas que no se paran que se paran, que las que se paran. Bien, entre comillas, ¿sí? Y esto lo vamos a... Me gustaría dar una idea de qué quiere decir esto el viernes. Y ver qué tiene que ver con los espacios de Moduli. Pero está, eso vamos a hablar después. En el fondo, el teorema no es un teorema sobre el Vitoro, es un teorema de curvas simples en superficie nomás. Para cada tipo hay número racional. Para cada tipo hay número racional que se encuentra. Y cuando vos haces tipo la razón entre cuántos hay de un tipo y cuántos hay de otro tipo, eso converge en cierta manera a el cociente de sumas racionales, ¿sí? Y no, y esto es una cosa, sí, eso lo vamos a ver después. Si llegamos a entender por qué esto tiene que ver con espacios de módulo, ya estaría bastante bueno, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos como a cambiar de tema y vamos a empezar a estudiar, justamente tratar de introducir, digamos, definir lo que es el espacio de módulos. Ya apuntando un poco más al tema en sí. Vamos a dejar esto ahí en el tintero. Y vamos a estudiar la superficie de Riemann. Entonces, ¿qué es una superficie de Riemann? Bueno, es una superficie. Ahora solo que vamos a pedirle una condición extra a los cambios de cartas. Entonces, S es una superficie. Es de Riemann, esa superficie decimos que es de Riemann. Sí, bueno, como antes, agarramos un cubrimiento. Cubrimiento de S, y tenemos mapas. Y ahora van a R2, pero voy a escribir C, porque voy a pensar a R2 como los números complejos nomás, pero por ahora no es nada. Homeomorfismos.
sobre su imagen, ¿no? Y ahora sí, estos pesos juegan un papel importante. Tal es que, cuando hago el cambio de cartas ahora, esto le voy a pedir una condición más. Antes era diferenciable, ahora vamos a pedir que sea holomorfo. Ahora digo lo que es. Entonces, ¿qué quiere decir? No, entonces, como es esto, tenemos acá el dibujo de siempre. U, B. Tenemos acá el phi U, su imagen. Tenemos acá el phi B, su imagen. Tenemos acá esta intersección, acá y acá. Y tenemos acá phi B compuesto con phi U la menos 1. Y lo que vamos a pedir es que esta función ahora, antes era diferenciable, ahora vimos que sea holomorfa. Y la definición de la función holomorfa, vamos a pedirle, para simplificar un poco, que f es holomorfa, si es localmente una serie de potencias. Vamos a decirlo así, ya está. No nos vamos a quemar. Potencias. Esto es localmente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, antes, topológicamente hay solo una superficie para cada género y cerrada, sin borde. Superficie de Riemann está lleno, ¿sí? Y entonces lo que me gustaría hacer ahora es mostrar específicamente cómo se puede hacer una deformación. Cómo, dado una estructura compleja en la superficie, cómo hacer para cambiar la estructura compleja, ¿sí? Y mostrar que realmente hay muchas. Entonces, más o menos a eso nos dirigimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Varias cosas, ¿no? Estas funciones holomorfas, ¿no? Bueno, por tener esta forma, son abiertas, ¿no? Es una cosa que estoy en análisis complejo. Entonces, las funciones holomorfas son abiertas. Por ejemplo, si mi superficie es compacta, entonces vamos a hacer, vamos a escribir así ahora, X siempre va a ser, ¿qué? Va a ser S con una estructura compleja, con una estructura compleja o de Riemann, se llama. ¿Sí? Va a ser, X va a ser una topología fija y le cambio la estructura, le pongo una estructura compleja a esta. Es una notación nomás, ¿no? Entonces, pero si X es compacta, es una cuestión topológica. Por ejemplo, y yo agarro una función que sea holomorfa, ¿sí? Esta es abierta, y la imagen es abierta y compacta, entonces es constante, ¿sí? Y entonces acá yo empezó con una pequeña molestia, que es cómo definís el espacio tangente, ¿no? Porque en cálculo, ¿no?, en geometría diferencial, el espacio tangente lo definís como las derivaciones en el espacio de funciones, ¿sí? Y acá no hay funciones. Entonces, ¿cómo hace? ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que pasa es que no precisás todo el espacio, precisás lo que pasa localmente cerca de P. ¿Sí? Entonces, vos agarrar, fijas un punto P en la superficie, ¿sí? Y en realidad lo que precisás es lo siguiente: vos agarrás funciones holomorfas. Holomorfas definidas en un entorno de P, U, ¿no? Y en realidad, que como no sabes qué entorno elegir, ¿no?, entonces los elegís todos, básicamente, ¿no? Te vas achicando cada vez más. Y esto quiere decir que vas a cocientar por la relación de equivalencia, F es equivalente a G si coinciden en un entorno que contiene a P, que está contenido en la intersección de U y de B, ¿no? Cada concierto abierto, cada una definida con su propio entorno, ¿sí? Si consiguen un entorno más chico, digo que son la misma, ¿sí? Esto es lo que se llama el germen de P. Esto es una definición, entonces esto es lo que se llama el germen de P. ¿Sí?
Y está, entonces el espacio tangente son derivaciones de esto. Esta es la definición nomás. La idea es esa, ¿no? En realidad solo precisas un pequeño abierto para definir espacio tangente. Pero está, como no sabes cuál elegir, le elegís todos y ya está. Con una cierta coherencia y ya está. Entonces esto es derivación. Este espacio. Entonces acá hay una cosa que me, francamente, cuando me la explicaron me perturbó bastante. Y para ser completamente honesto, me sigue perturbando. Entonces, un campo, ¿no? ¿Qué es un campo, no? Un campo holomorfo, que es por definición una sección de Firova tangente, ¿no? Es una sección de Firova tangente, que sea holomorfa. Sí, en cada punto le asocio un, vamos a llamarle, esto es, obviamente es la definición de campo holomorfo, ¿no? Y una forma holomorfa que es una forma holomorfa que es, en vez de agarrar para cada punto un vector tangente, agarro para cada punto un elemento del dual. Esto es C-lineal, obvio. Y tal, que sea holomorfo es eso, que la dependencia es esta, ¿no? Esto es holomorfo y esto es holomorfo, ¿sí? Entonces, la gente que sabe geometría algebraica se debe estar aburriendo un poco acá. Pero francamente a mí esto me tiene perturbado. Cuando vos haces, agarras una forma holomorfa, y agarras un campo holomorfo y lo juntás, te queda una función holomorfa. No hay. Constante, ¿eh? Constante. Sí, hay solo una. Entonces, constante. ¿Sí? Y acá hay un pequeño truquillo también, ¿no? Que cuando vos agarras el T, agarras el tangente a T, ¿no? La alfa P, que va a C, ¿no? Esto es el lineal. O sea que alfa P o es cero o no tiene núcleo, ¿no? Porque es C lineal. Entonces, no puede ser que yo haya tenido mala suerte de haber elegido mi campo en el núcleo de alfa, porque alfa no tiene núcleo. ¿Sí? Entonces, uno de los dos no hay. Y por alguna razón, campo no hay. No. Misterio. No, claro, el alfa P es lineal en C, ¿no? Esto es un mapa lineal de un espacio vectorial de dimensión 1 a un espacio vectorial de dimensión 1. Si tiene núcleo, es cero. No es que justo en cada vector, en cada tangente hay una dirección preferida y el campo justo cae ahí, por eso me da constante. No. Si tiene núcleo, es cero. Y los campos tienen cero para empezar, así que esta función siempre es constante igual a cero. Así que está, si hay uno, no hay otro. Francamente no lo entiendo, pero bueno. Entonces, una de dos, ¿o no hay campo? Es raro que haya formas. Claro. ¿Por qué formas, no? ¿Por qué este es preferido y el otro no es preferido, ¿no? Es una cosa que nunca, no sé si vamos a entender, yo por lo menos. Entonces, o no hay campos, o no hay formas. Holomorfas, ¿no? Exactamente. Allá iba a llegar ahí. Tranquilo. Pero está, eso es una cuestión, está. Resulta que no hay campos. Hay formas. Entonces, agarramos, lo que vamos a hacer ahora, lo que quiero mostrarles ahora es, con una a uno forma, cómo deformar la estructura compleja, ¿sí? Vamos a llamarla así. Unas formas holomorfas. Entonces lo que quiero hacer es
Lo que quiero mostrar es esto, es que una forma induce una familia de deformaciones de la estructura compleja, la estructura de Riemann, de X. ¿Sí? Esto es lo que quiero explicar ahora, cómo hacemos esto. ¿Sí? Eso la verdad que está, a mí por lo menos me copó bastante cuando lo aprendí. Entonces hay una cuestión acá, primera observación, es que alfa es cerrada. Eso viene por ser holomorfa nomás. Cuando vos tenés una función holomorfa, ¿no? La integral entre dos puntos, la integral en un camino solo depende, digamos, de la clase de homotopía del camino, ¿no? ¿Sí? Y eso quiere decir que la forma es cerrada, básicamente, ¿no? Eso viene, quiere decir, Stokes. Eso, ¿no? Así que, justamente eso, ¿no? Quiere decir eso. Y la integral, vamos a escribir así. La integral de gamma, capaz que no gamma para que no sea simple, vamos a llamarle sigma. Alfa, solo depende de la clase de homotopía de sigma relativa a extremos fijos. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir y esto viene a ser por ser holomorfo. Entonces lo que pasa, como esto no depende del camino, alfa induce unas cartas locales especiales. ¿Sí? Las cartas locales que venían de la definición, me las voy a olvidar. Y voy a construir unas cartas locales nuevas, ¿sí? Que me convienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a agarrar un punto. Y voy a agarrar un entorno. Y vamos a agarrar un entorno chico, ¿sí? Simplemente conexo, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a definir mi función phi acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a definir? Agarro un punto Q que está acá, agarro un camino y voy a integrar alfa en ese camino. ¿Sí? En cualquier camino que una P a Q dentro de mi entorno que yo me tomé. ¿Sí? Para cada punto agarro un entorno chiquito y defino esta función así. Entonces, bueno, hay una pequeña cuestión acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es la derivada en P de alfa de esta función? Pero vamos a poner un nombre a esto. Vamos a ponerle phi u, ¿por qué no? ¿Mm? La derivada en P de phi u, ¿no? Es derivada de esta integral en P, ¿no? Es alfa. En P. ¿Sí? O sea, si P no es un cero, esto no es cero. Esta derivada no es cero, entonces es un difi local, es holomorfo, es un biholomorfismo local, ¿sí? O sea, si P si alfa sub P no es idénticamente nula en ese punto, ¿no? En P, entonces ese phi sub u que yo me construí es biholomorfismo local. O sea, la derivada no es cero, entonces aplicamos la función inversa, ¿no? Biholomorfismo local. O sea, son cartas locales. ¿Sí? Salvo afuera de los ceros. Está, los ceros los olvidamos. ¿Sí? Si tienen, está, afuera de los ceros es esto. ¿Sí? Ahora, lo que está bueno es cambio de cartas. ¿Qué pasa con los cambios de cartas? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer, no? Tengo que agarrar un punto acá, un cubo acá. ¿Sí? Entonces tengo por un lado, tengo esto, ¿no? Tengo esta. ¿Sí? Phi u de q es la integral entre p y q de alfa, ¿no? De este tipo que está ahí. ¿Sí? Cambio de carta, ¿qué es? Es agarrar esto, mandarlo a q y aplicarle la otra. ¿Sí? Phi b de q. Phi b de q es, de vuelta, lo mismo, ¿no? Es un camino así, integral p0 q de alfa. ¿Sí? Ahora, esto que está acá es lo mismo que
hacer todo esto y restarle el primero. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el cambio de cartas es, si esto es el Z, ¿sí? A Z lo mando a Q y lo mando a Z más un número. ¿Sí? Cambio de cartas. Es una traslación. Yo ahora agarré dos abiertos que se corten. ¿Sí? Ese abierto viene, el abierto U viene dado por un punto P que yo elegí, adentro de ese abierto. Viene con U. Viene con U. Cada U yo lo definí así, digamos. Yo, en ningún momento agarré cubrimiento finito, no hice nada, ¿no? Es una que está lleno de elementos en mi atlas, ¿no? Para cada punto agarré un entorno y para que eso fuera un biomorfismo y ya está. Y bueno, esto es como una traslación, entonces ¿qué es lo que está pasando ahora? Vamos a hacer un dibujo más interesante. Muchacho. Sí, yo lo que sé ahora es que este cambio de carta que está acá es trasladar nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, trasladar preserva el paralelismo. Entonces, lo que voy a hacer ahora para deformar la estructura conforme, para cambiarle la estructura compleja, ¿sí? Voy a encontrarme un nuevo atlas. Voy a definir un nuevo atlas. ¿Sí? Y la forma de la. Ya como lo definís, va a ser claro que no son holomorfas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta función. Función que sea phi. Elijo un número, le vamos a llamarle, yo qué sé, que quieran. A. De x y es a por x. Y. Esto va de R2. R2. ¿Sí? O sea, agarro. Dilato una coordenada y la otra la dejo igual. ¿Sí? Entonces voy a construir mi nuevo atlas, que va a ser qué, va a ser psi. ¿Sí? Va a ser aplicarle psi a esto. Phi a, perdón. Cuando yo le aplico phi a esto, ¿sí? A esto que está acá, es como más estiradito así, ¿no? Y la observación, que es elemental, que esto no es holomorfo, ¿no? ¿Eh? Obviamente. Y bueno, le aplico a cada elemento de mi carta, le aplico este tipo. ¿Sí? Ese es mi nuevo atlas que yo voy a definir. ¿Sí? Si U va a ser phi A compuesto con phi U. Esa es la definición, ese es mi nuevo atlas ahora. Entonces, para ver que. Hay que ver que esa estructura compleja, ¿no? O sea, hay que ver que los cambios de cartas son holomorfos. Pero los cambios de cartas, justamente, como esto es una traslación, hacer esto, ¿no? Si me tachan los A, ¿no? ¿Esto qué es, no? Esto es a un punto Z, Z igual a XY, X más Y, ¿cómo es el cambio de cartas, no? Este punto va a que va a por x más y. Después, cuando le aplico el otro, yo sé que es una traslación nomás, así que esto va a un número, que yo sé que sé cuál es, más lo mismo. Y ahora tengo que aplicarle el phi a la menos 1, que es dividir la parte real por a. Esto no me importa qué es. ¿Sí? Más otro número. Es holomorfo. ¿Sí? Holomorfo. ¿Sí? Entonces esto te da una nueva estructura compleja en la superficie. ¿Sí? De hecho te da un montón.
porque tenés un parámetro. Este, en realidad lo único que usamos acá era una traslación esto, ¿no? Yo esta dirección yo la elegí porque sí, no puedo elegir cualquier otra dirección. Me va a funcionar también. ¿Cuánto me queda? ¿Cinco? Ah, ¿15? Bien, bien, bien. Vamos arriba. Muchacho. Diga. ¿Hay formas? No lo sé, francamente no lo he pensado seriamente, pero no lo sé. El tema es que uno tiene la idea de que, ¿no? ¿Por qué hay formas, no? También. Entonces, claro, perfecto. Con una forma construimos un montón de deformaciones, cambios de estructura compleja. Solo una pequeña observación es que esto no son todas. No son todas. Esto lo vamos a ver de vuelta el viernes. Vamos a volver sobre esto. Tiene que ver con teorema de Tess-Müller, etc. Unas formas no te alcanzan, pero quizás otra cosa que se llama diferenciales cuadráticos, que son cosas cuadráticas en vez de lineales. Ahí está, con eso te alcanza. No son todas. Todas las deformaciones. No son todas las deformaciones que vos podés tener. O sea, acá lo importante es que eso te quede una traslación para poder. Pues ese jueguito funciona. Al principio, pero es. Sí, porque vos tenés que asegurarte que cuando hagas toda la vuelta te quede el homorfo. Ahí tenés entonces, con eso tenés otros mapas que hacen que esto sea. Elegís unas buenas cartas, ¿no? Pero justamente lo que está bueno es que. ¿No? Deformar depende de una dirección, depende de una forma, ¿no? Entonces, como que ya te da ganas de pensar que en realidad el espacio tangente a deformar son las unoformas. Porque dame una unoforma que es un objeto quieto y yo te doy un camino, ¿no? ¿En qué otros casos? En formas cuadráticas. Ah, bueno, justamente, eso lo pensaba comentarlo el viernes. Sí. Pero los cambios de cartas ahí. Cuando vos agarrás los cuestiones, los diferenciales cuadráticos, sí. Te queda más o menos acá. Ah, okay. Porque depende de elegir una raíz cuadrada. Entonces, lo que es un viaje es que con los cuadráticos sí da todo, ¿eh? Teorema de Tess-Müller. Entonces, esta es la cuestión, la gran cuestión, ¿no? ¿Por qué hay funciones holomorfas? ¿Por qué hay formas holomorfas, ¿no? Eso es un teorema. Yo no. Es más fino que una cuestión topológica, ¿no? Uno tiene la idea de que. Hay topología, ¿no? Hay, la cosmología de Arrame está ahí, entonces tiene que pintar ahí. Pero es difícil hacer eso. Yo no encontré una forma fácil de hacerlo. Es un teorema de Hodge. Se llama teoría de Hodge, yo qué sé. No sé, vos, Iván, capaz que sabes mejor. Pero la prueba de que hay formas holomorfas va a estudiar a Laplaciano, yo qué sé, ¿no? Encontrar una forma, encontrar un representante armónico y cosas así. O sea, es fino, digamos. Probar que esto no es cero es, no es así nomás. No es elemental. Hay que usar algo fino, porque capó no hay, así que. Entonces, para terminar, hoy me gustaría contar, en los últimos minutos que me quedan, rápidamente, otra cuestión que francamente a mí también me tiene bastante sorprendido en todo esto. Es un teorema de Riemann. Que es una superficie de Riemann. Cerrada sin borde, ¿no? Compacta sin borde. Es algebraica. Quiere decir que la vas a meter en un C a la N y son ceros de un polinomio. La misma estructura. Esto que parece mucho menos que esto, son lo mismo. Y todo viene con la cuestión justamente de usar este tipo de cosas, ¿no? Tenés que usar que esto no es cero. Eso lo vamos a asumir. No, obviamente, si tiene topología, ¿no? O sea, vamos a escribir acá el teorema bien para que quede
claro cuál es. La dimensión del espacio de una forma holomorfa es el género. Es que siempre es cerrada, ¿eh? Siempre compacta sin borde, ¿sí? Hay una forma, ¿sí? Para que quede claro nomás cómo es el denunciado. Entonces ahora me gustaría contar un poco esto. Otra cosa también, así que ojeando como que me quedé bastante de cara. Entonces, ¿qué pasa cuando vos agarrás? Hay un montón de unoformas, ¿no? Está lleno de unoformas. Entonces, cuando vos agarrás dos unoformas, holomorfas siempre, haces el cociente, literalmente dividís una por la otra, ¿sí? Literalmente. Y eso es una función de la superficie. ¿Sí? Esto ya no va más. No va más del tangente, ¿no? Pues yo agarro un vector tangente, lo multiplico por un número, arriba sale para afuera, abajo sale para afuera, no depende del vector tangente, ¿sí? Solo depende del punto. ¿Sí? Está, y te puede dar infinito. ¿Sí? O sea, cae acá, cae en la esfera de Riemann. ¿Sí? Y básicamente lo que está diciendo es esto, que está lleno de funciones así, está lleno de funciones meromorfas. Funciones holomorfas no hay, constantes solo, pero meromorfas está lleno. ¿Sí? De hecho, separan puntos, digamos. Podés encontrar, consideramos F y G holomorfas tales que el par que separen puntos, digamos, que una sea igual a la otra, ¿no? Que esto sea inyectivo, ¿sí? Agarramos dos que no sean la misma, básicamente. ¿Eh? Y está lleno, así que podemos hacerlo. Inyectivo. ¿Sí? O sea, esto es un binomorfismo sobre su imagen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés acá, en esta superficie de Riemann, acá. ¿Sí? Con su hueco. Aplicás una. Aplicás la otra. Acá caes en una esfera. Acá es en otra esfera, ¿sí? Agarras un punto acá. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Hacer el holomorfo, esto es lo que llama, esto va a ser lo que llama un cubrimiento ramificado. O sea que va a ser un cubrimiento, salvo en algunos puntos, ¿sí? Nos olvidamos de esos puntos. Es un cubrimiento ramificado, se llama. Salvo algunos puntos, salvo finitos puntos, todo funciona pentacular. Eso es parte de la teoría. Me parece que no es muy difícil, no me acuerdo. Entonces vos agarrás un punto Z acá, hay unos puntos malos por ahí, yo qué sé, ¿no? Z1, Z acá, puntos malos. Puntos malos, es decir, donde puntos de la imagen de los puntos de ramificación se dice, pero no importa, esos puntos nos olvidamos. Agarramos un punto que esté afuera de eso, ¿sí? Y lo tenemos para atrás, ¿sí? Y eso me da de preimágenes. Es un conjunto. ¿Sí? Uno como que los numero ahora, pero en realidad no los puedo numerar justamente, ¿no? Lo puedo hacer localmente, pero después no, se empiezan a mezclar entre sí y yo no puedo hacer más nada. Pero ahora lo tiro para acá, tengo estos puntos acá, yo qué sé, y a estos puntos les aplico G y los traigo para acá. ¿Sí? Esto. Y esto le voy a llamar, vamos a llamarle W1 de Z, WD de Z. ¿Sí? De vuelta, esta numeración en realidad no tiene sentido, lo que tiene sentido es el conjunto en sí. ¿Sí? Y esto es una cosa, digamos, claro. Entonces, ¿cuál es el truco acá? ¿No? Cada una de estas no tiene sentido, pero el conjunto en sí tiene sentido perfectamente. ¿Sí? Está bien determinado. Entonces, cualquier truco que yo haga que sea simétrico en todo esto, está bien definido. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago esto, lo sumo a todo, yo qué sé.
Esto está bien definido. ¿Sí? Es más, está más que bien definido. Lo puedo extender a los puntos malos. ¿Sí? Porque acá lo que está pasando, cuando me acerco a estos puntos, hay algunos que se pegan acá. ¿Sí? Y está, y si se pegan, los pongo más veces y ya está. ¿Sí? O sea, esto va de la esfera. ¿Sí? Y es holomorfo. ¿Sí? Así que es racional. Es un cociente de polinomios. ¿Sí? Y esto puedo hacerlo con todas las simetrizaciones posibles, ¿no? Agarro los productos de A2. ¿Sí? Esto vamos a llamarle, si quieren, a esto le ponemos un nombre. Le ponemos P1 de WI de Z. ¿Sí? Y yo qué sé, el P2 va a ser todos los productos de A2, P3 todos los productos de A3. ¿Sí? Suma WI1 de Z. WIK de Z. I1. Sí, hago todos los productos de K posibles ordenados, ¿no? No hago. Es que tiene que ser simétrico, ¿no? A esto lo llamamos, si quieren, PK de WI de Z. ¿Sí? Entonces esto me da, bueno, el último que me queda, el P sub D, esto es el producto de todos, ¿no? Entonces, bueno, con este truquillo me pintan acá de funciones racionales, de la esfera en la esfera en la esfera, ¿sí? ¿Qué es eso, no? Voy para acá, agarro un punto acá, voy para atrás, acá, simetrizo, ¿sí? O sea, acá hay una pequeña astucia, que no es menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está bastante bien esto. Ponele que vos agarrás, olvidemos, si quieren olvídense de eso que está ahí, ¿no? Vos agarrás de números complejos, ¿sí? Es que, y vos decís, ¿quién es el polinomio que tiene a este tipo por raíces, ¿no? A estas raíces. Es este que está acá, ¿no? Vamos a llamarle W. Este es el polinomio que tiene a los ZI por raíces, esa es la definición nomás, ¿no? Ahora, cuando vos despejás el producto, ¿sí? Lo que va a pintar acá, van a ser esos polinomios que están ahí, esas simetrizaciones, ¿sí? El término independiente va a ser el producto de todos estos, el término más alto no tiene nada, etc., ¿no? Esto va a ser menos 1 a la I por P sub I. Z1, ZD, y acá tengo que poner un Z a la I menos AD menos I, o algo así. ¿Eh? Sí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora voy a agarrar justamente, ¿no? Vamos a agarrar, ¿quién es esto, no? Vamos a hacer, llamarle Q si quieren. Q de Z, Q de WZ, es esto, y acá pongo las W de I. ¿Sí? Aquellos que están ahí. Esto es una cosa que tiene por raíces estos números que están acá, ¿no? Esa es la definición. ¿Sí? O sea, cuando yo miro FG de S a C por C, ¿sí? ¿No? Lo que está diciendo aquello, ¿no? Este
cae en los ceros de Q. Este, y todos estos son irracionales, este, así que irracionales porque lo decimos allá, ¿no? Así que puedo sacar los denominadores, este, y está, ya pintó un polinomio que me anula la imagen de la curva. Este, y aparte casi que por definición, porque ¿no? Yo agarré, tengo mis números, este, y agarré el polinomio que se anula exactamente en esos números, o sea, no aparecen nuevos ceros tampoco. ¿Sí? Este, está, esto te da, hay un conjunto de infinitos de puntos ahí que no funciona, que son justamente los primajes del infinito, porque acá estoy en C por C, pero está, digamos, proyectivizo todo el asunto y me pintan la curva, digamos, como ceros de polinomios en el espacio proyectivo de C3. Este. Sí, no, en ningún momento planteo que no tenga singularidades, de hecho va a tener singularidades. Igual no, por el momento no me muestra singularizarla, solo quiero que sea cero de polinomios porque... parece más rígido nomás. Este, sí, esa parte no. Esa parte la dejamos de lado por ahora. Este, bueno, bien. Este, mañana vamos a empezar con otra cosa, que es geometría hiperbólica nomás. Tipo medio independiente de lo de hoy. Este, vamos a demostrar un teorema de Mariam. Una parte de un teorema de Mariam. Está bastante bueno. Se puede hacer, digamos, se puede hacer. Este, y está. Y bueno, está. Hoy es eso. Gracias.